Hola familia, nos estamos yendo a Weston. Les cuento un poco. Nos estamos yendo a Weston para ver propiedades que son más grandes y están en un precio tremendo a comparación de lo que es Miami. Estamos yendo con Johan, con Roxy, con Nina. Noah se quedó en la casa, así que acompáñennos a ver estas propiedades, a ver de qué se trata esta zona de Weston y si realmente puede ser interesante para invertir o no. La casa que vinimos a ver a Weston, miren lo que es. Una locura. Traje micrófono, así que ahora le voy a poner audio al video. A ver si podemos filmar. El barrio es literalmente tremendo. Parece que estás en el Nordelta. Y claramente las casas, como van a ver, son lotes gigantes y súper grandes. Esto tiene no menos de 4000 square feet. Por abajo de las patas tiene entre 5 y 4. ¿Cuánto tiene, don Johan? Esto tiene casi un acre de terreno. Casi un acre de terreno. Bueno, les voy a presentar, que ya lo conocen, al gran Johan. Hola, ¿cómo están? Johan es mi futuro jefe. Que saben que me anoté en la carrera de Realtor acá y voy a trabajar con él. Él va a ser el broker mío y yo el Realtor trabajando para él. Y ya estamos buscando casa para nosotros, entonces nos dijo que nos quería traer a Weston. ¿Por qué nos trajiste a Weston? ¿Cuál sería la comparativa con Miami? Bueno, Weston es una comunidad relativamente moderna, construida en los años 80, es decir, todas las casas, las más antiguas, van a ser todavía modernas comparadas con la ciudad de Miami. Miami, estábamos hablando de casas del 40, 50, 60. De 70 ya es una casa moderna en Miami. Y remodeladas. Son comunidades totalmente cerradas, totalmente family friendly, y las escuelas de cualquier tipo de categoría son categoría A+. Okay. Es decir que... Detalle, para hacer un detalle importante a la gente, cuando el americano o el que está acá elige su casa, lo hace en función del colegio. En función del colegio. La escuela es el número uno objetivo a seguir en la locación de bienes raíces donde uno se va a establecer con la familia. Bien. Es prioridad número uno. Y tenemos unas casas que son literalmente mansiones. Esta propiedad es de 4 cuartos con 4 baños y medio, 3.310 pies cuadrados, que es 330 metros. Tremendo. Con casi un acre de terreno, directo en el lago. Esto sale al lago, lo que no quiere decir que salga al mar. Puedes tener lagos privados. Una tablita, un kayak o algo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Exacto. Y lo mejor de todo es que la asociación, porque tiene piscina, tiene esto, tiene seguridad, 24 gimnasio. Horas, son 625 dólares cada 3 meses. Ok, eso es importante. Cuando compramos una propiedad, pagamos property taxes, que es al año, el HOA, que es el que me estás diciendo. Exacto. Vos, que es como la Home expensa. Homeowner Association se llama. Ok, ¿y qué más tenemos de gasto? Y el Homeowner Association te va a incluir la basura, la recogida de la basura, te va a incluir todas las áreas comunes de la asociación, la iluminación, el estado físico de las calles, todo eso está incluido. ¿Cuánto sería el seguro para una casa de estas? Bueno, el seguro va a ser valorado en las condiciones físicas de la casa, en el año del techo, en las condiciones de las ventanas, del aire acondicionado, fluctúa sobre eso. Ok, y una consulta última y vamos a ver la casa, Johan. ¿Vos recomendás a un inversor que tiene un buen retorno al comprar una casa y ponerla en alquiler y pagar el mortgage o...? Excelente idea, excelente idea. Siempre que se hace una inversión en bienes raíces, sí, siempre vas a tener una garantía no solo en el ascenso del precio esporádicamente hacia arriba, por supuesto, que también puedes rentar esta casa, que la rentas el mismo día que la pones a la renta y cubres todos tus gastos de mortgage y seguros y taxes. ¿Airbnb no? No Airbnb. Okay. Comunidades cerradas no permiten no Airbnb. Okay. Vamos a ver, vamos la a casa. Acá van a ver que tiene todo este lote. No, llega hasta aquí, señora. Miren lo que es. El hasta lote allá. Llega hasta sí. acá. No. Es tremendo. Exacto. La cerca es la punta de determinación de este lote con el otro lote. Acá está la parte de afuera de la casa y acá te explican absolutamente todo lo que tiene cambiado la casa, ¿no? Correcto, las características. Las características que tienen cambiadas te las... Ahí. La casa se pintó por fuera y por dentro hace un año. Cambiaron acá pisos. Todo esto es nuevo. Travertina, es decir que esto no tiene muerte, esto te dura 40, 50 años. La cocina es bellísima. Después, cuando entras, hicimos al revés hoy. Estas casas dobles con puerta tienen, como dijo Johan, la salida grande que se ve todo. Tiene una salida por la cámara principal. Los varones, ¿El área de los varones? Los varones por acá. ¿Y por acá? Y la hembra mía que tengo era el cuarto de la hembra mía. Esta puerta era del mija. Ah, es grandísimo. Okay. Es enorme. Este es el baño que lo cago, a los baños lo hice 6 meses atrás. Todo lo que bien. Están hechos nuevos. Nuevo. La altura, y lo que me sorprende es los techos, Johan, tan alto, me encanta. Claro. Sí. Este es el cuarto principal. Ah, el máster que se ve la pile. El máster que se ve la piscina. Perfecto. ¿Este es closet? No. Ah, es el baño, el máster, claro. El máster y aquí está el closet. El doble sink.
Tienes el top separado completo con un freestanding water. No se ha metido. No se ha metido nadie. Tienes un super shower con hand shower, con rain shower. Tienes un smart toilet. Ah, un smart toilet tienes, mirá. Sí. Sí. ¿Entiendes? No, tiene que tomar el remote control, lo tienes al lado. El remote control lo tienes al lado. Arriba, lo ves que lo abra. Ah, ok. Mira, tiene. Sí. Son demasiado smart para nosotros. Ah, un smart toilet, guarda línea. Y entonces, ¿sabes? Tiene los dos. Tremendo. Y entonces lo cierras. Es que por la noche tienen una lucecita. Y son heated. Y son heated. El asiento son heated. ¡Ay, qué grande! Wow. Miren el tamaño del closet. Miren el tamaño del closet este. Esto es construcción realmente hecha. Esto después que han acostumbrado a mí todo madera. Che, ¿el piso es así ruidoso por algo? Lo único que hay que cambiar aquí, en toda esta casa, que no lo he cambiado... El piso. Es el piso. Ah, ¿viste? Aparte de todo, hasta los conductos de aire acondicionado que están aquí, hace 2 años que los cambié. Están todos... El techo lo cambié hace 13 años. La ventana hace 12. La piscina de la casa hace 1 año. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Miren cómo está. Y también pinté la cerca y tengo la travertina. Puse sealer en el techo y en los pisos. Bueno, acá tenemos la segunda parte del ala de la casa, que tiene 2 cuartos y un baño. Yo tengo uno y uno. Baños impecables. Sí, sí. Impecables. Está jugando, niño. No, esta es mi oficina. Este era un full dormitorio, pero lo hice a mi oficina. ¿Permiso? Sí, sí, sí. Yo necesito una oficina, ¿eh? No, se prende, pero es conmigo. Uy. Lo hice una oficina, le puse un sofá acá. Claro, te olvidás. Es una oficina, sí. Y es oficina. Mucho me gusta la salida ahí. Así de la casa, de es hermosa, es muy grande. Tremenda decisión esa. Me pareció una interesante opción por el tamaño, porque tiene mucha calidez. Bueno, Johan, y la última pregunta de esta propiedad, y ya nos vamos a ver otra. ¿Cuánto cuesta? 1.590.000 negociable. Negociable. ¿Y se puede alquilar en cuánto esto? ¿6? Uff, no, por estas casas se piden como $12,000. ¿$12,000? Claro, esto es mansiones. Wow. ¿Entiendes? Es una cosa fuera de lo común. Bueno, es casas. Una comunidad cerrada. Johan, casas como estas, turistas argentinos o extranjeros, pueden comprar con la línea de crédito de una entrega del 25-30% de un payment. 25-30%. A una tasa de hoy al 8 y está bajando, ¿no? Correctamente. Obviamente, puede subir, puede bajar, pero... Y hay algunos lenders que están ofreciendo al 6 punto de algo. Es tremendo. Así que estén muy atentos a los canales que tenemos de difusión con Johan, ya sea en Telegram, ya sea en WhatsApp, en Instagram o lo que fuese, que hay muchísimas oportunidades y le vamos a ir trayendo. Y vamos para la otra. Vamos para la otra. Chau. Bueno, ahora vamos a ver una casa de 1.191.000. Johan, una pregunta simple. ¿A cuántos años son los créditos aproximadamente para extranjeros acá? Todos los créditos normalmente son a 30 años. ¿Por qué? Porque amortiza los payments en plazos más alargados. De todas maneras, en el estado de la Florida está la posibilidad de hacer préstamos a 15 años, donde tú pagas un premium más alto, una letra más alta, pero el tiempo y el APR es inferior a cuando lo pagas a 30 años. Para, es decir, para el que no sabe qué es el APR, es el interés. El interés. So, a 15 años, un préstamo con un interés fijo te debe estar saliendo con este mercado como un 5.7. Ok. Aproximadamente. Y a 30 años, entonces te sube un 7 punto algo. Hagamos un ejemplo claro para algún argentino que esté viendo o algún extranjero. Esta casa le ofrecemos 1.000.000 y dice que sí, entregamos un 30%, entregamos $300,000. Y financias $700,000. ¿Qué precio más o menos en 30 años puede quedar el mortgage? ¿7? ¿Qué precio mensual? Sí, $7,000. Aproximadamente entre $7,000 y $8,000. Ok, perfecto. Aproximadamente. Porque tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar el seguro. ¿Me entiendes? Y eso fluctúa. Siempre los primeros 5 años casi siempre va a ser literalmente towards the interest of the mortgage. Yes. Y después entonces empieza la amortización sobre el resto del financiamiento que pediste. Bien. Johan, y si yo quisiera comprar la casa hoy siendo extranjero, decime qué gastos de cierre tengo yo sobre esta propiedad, incluido bueno, los honorarios. Cuando tienes gastos de cierre es en dependencia del préstamo que estás teniendo. Bien. Si tienes un préstamo FHA, si tienes un VA loan o si tienes un convencional. Hay diferentes caracterización de los préstamos y cada préstamo tiene sus propios guidelines. Okay. Entonces no es una cosa que se pueda decir es esto. Pero de honorarios inmobiliarios. Ahora, inmobiliarios. O comisiones, ¿cómo se le dice? Comisiones. Comisiones solamente paga la comisión
el titular de la propiedad, es decir, el vendedor. El vendedor. El comprador tiene cero interés, cero gasto, cero comisión. ¿Siempre o no? Siempre. En el estado de la Florida. ¿Por qué paga comisión cuando compré el departamento? Nosotros trabajamos literalmente de gratis para los compradores. Boludo, cuando yo compré el departamento en la playa en el Solé, me cobraron comisión. Bueno, porque te quisieron cobrar algo. Yo también te voy a cobrar si quieres. Bueno, pero está legal, si yo lo acepté, está legal. No es que sea legal o ilegal, no está determinado. Es decir, hay brokers que se toman la atribución de decirte, como esta casa tiene mucho interés, yo te voy a cobrar 1%, claro, un finding fee, pero no se puede llamar ni comisión. O sea que la comisión es exclusivamente pagada por el vendedor. Bien, atentos, si están por comprar, entonces no van a tener que pagar comisión, así que estén atentos a nuestros grupos. Nosotros le damos toda la asesoría, le damos todas las clasificaciones, le redactamos los contratos, hacemos escrow, hacemos todas las inspecciones totalmente libre de gasto para el comprador. Yo les prometo que la próxima, cuando tenga mi título, me voy a vestir como amerita la situación, de andar formalmente vestido y no para ir al gimnasio. Pero quiero que sepan que están en confianza y que vamos a poder trabajar durante los próximos años con un montón de oportunidades, porque claramente el examen lo voy a rendir bien y me voy a recibir para trabajar con él. No le voy a errar el examen, quédate 100% tranquilo. Vamos a ver la casa, chau. Seguimos. Bueno, estamos en una casa de 2514 pies cuadrados. Acá siempre se acostumbra que cuando le vienen a mostrar esté el otro realtor. Usted es el realtor, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Ahí va. Hey. Acá está la otra realtor, Heidi, que debe tener acá su planilla de la propiedad con absolutamente los detalles y demás. Calculo que por ahí anda. Y esta casa, por lo que veo, ya tiene el piso cambiado a comparación de la que vimos anteriormente. Correcto, la casa está renovada y son 2514 pies con 4 recámaras y 3 cuartos de baño. Me gusta mucho la distribución que tiene, así las ventanas con enano. Mirá la cocina. ¿Qué decoración que tiene esta casa, Johan? Mira la altura del techo con los cristales. No, mira, ¿ves? Te das cuenta que al lado de la otra me quedo con esta toda la vida, boludo. Y eso que la otra era más grande. La otra tiene 1000 pies más grande. Sí, pero ya, pero no necesariamente significa de que sea mejor o peor. Cada comprador tiene su propio libro de regirse por sus condiciones, por ejemplo, que le gusta. Importante, estas no son antihuracanes, ya te digo. Exacto, estas no son antihuracanes. Lo que quiere decir que el seguro te puede cobrar un poco más y el valor de la casa baja un poquito más, o si tuvieron con huracanes. Estamos hablando de $1,200,000 comparado a $1,590,000. Pero bien, ¿por qué esto de los huracanes acá en Florida? No es muy normal que todos los días haya un huracán, pero los seguros se tienen que cuidar muchísimo de que si viene un huracán en la Florida, que es temporada de huracanes. Y hay muy pocas aseguradoras. Exacto. Entonces, como hay muy pocas aseguradoras, ellos tienen un niche de las condiciones que exigen y los precios que demandan. Otra pregunta. ¿El huracán me la vuela completa? No pasa nada. Yo llevo 14 años aquí, he pasado 6 huracanes y no pasa nada. Te tira unas matas, te rompe el screen de la piscina. Claro, eso lo he visto. Lo vi en Cape Coral. Otra pregunta rápida. Ponele, Johan, que tenemos un inversor que compra la casa que vimos recién y quiere hacer esta cocina. ¿Se la hacemos? Claro, se la hacemos en un plazo aproximadamente de 2 meses, porque aquí todo hay que hacerlo con permiso. Hay que hacer un drawings, structural drawing. Se presenta a la ciudad para la aprobación. Te lo aprueban o te dan algún tipo de corrección si creen que la necesitas, y con eso se empieza a trabajar, se manda a hacer todo el cabinetry a una carpintería o se importa y se hacen los countertops de último. ¿Cuánto puede gastar una persona en remodelar toda la cocina? Esta cocina puede costar desde $20,000 hasta $150,000. La diferencia va a ser... Qué fino que estoy con los números. Me tiro más por el de 20, ¿eh? La diferencia va a ser el acabado de la madera, la marca de los gabinetes y el tipo de cuarzo o de mármol que se utilice. Cosas básicas para subirle un precio a una casa en los Estados Unidos con remodelación. ¿Qué sería? ¿Cocina, piso, ventana? Las ventanas es fundamental porque el seguro te baja. Okay. Lo segundo, cocinas y baños. Los pisos de la casa, mucha gente los pone nuevos y la persona que viene atrás dice, no me gusta el color, lo quería azul en vez de negro. Exacto. Entonces no es tan significativo. Las cocinas son el wow factor. Yo acá, ¿sabes qué le haría? Por ejemplo, ya te lo dije en la entrada. Yo hubiese tirado esta pared abajo. Y la tiraría y abriría. Y hago la cocina ahí. Correcto. Y la isla la dejo acá. Por eso, ¿entiendes? Cada persona tiene su propia particularidad del gusto. Bueno, sigamos viendo. Otra cosa muy importante que van a ver en muchas casas cuando empecemos a ofrecerles, que tienen un cerramiento afuera, como que están viendo acá. Eso se llama un screen. Screen. Sí, y eso es una protección, como estás al lado del lago, para que no vengan insectos, mosquitos.
serpientes y que no, y tengas totalmente protegido. Bueno. Y otra cosa, como tiene un screen, el screen te reduce el calor que se recibe en esa área por un 20%. Es decir, el sol disminuye a la intensidad de un 100% a un 80% inmediatamente por el screen. Vamos a ver esta ala. Vamos. Esta ala tienes una recámara. Sí. Esto como verán, en comparación de la otra, está con pocos muebles casi. Correcto, esto está remodelado. El baño no está remodelado. Bien. Ese baño no está remodelado. Me he puesto menos ese baño. ¿Qué precio tiene esta casa? 1.250. Ven, esto es lo que estábamos explicándoles de los insectos, de los bichitos. Te sentís como encerrado, pero también está bueno. ¿Qué pileta adaptas, que tienes, boludo? Te adaptas. Cuando yo me mudé a Weston y tenía mi piscina así, porque el patio mío es completo, como este, cerrado con la net. Te adaptas. Y dije, ¿pero cómo voy a respirar aquí? No me siento un poco claustrofóbico. A la semana estaba adaptado y me encanta que no entren los insectos ni que tengan ninguna preocupación. Claro, no tienes un mosquito, no tienes nada, bien. Nada. Y no tienes ninguna preocupación de que va a entrar un raccoon o un cocodrilo, nada, hacia el área donde tienen los niños. Porque esto es fauna, esto es pura fauna. Esto es un nordelta de Buenos Aires, boludo, literal. Sí, esto es pura fauna. Acá tenemos otro cuarto y un baño remodelado. Otra ala, perfecto, totalmente perfecto, separada. Perfecto el baño remodelado de este. Miren, este es un baño remodelado, no como la casa anterior que vimos, pero está remodelado. Muy bueno. Esto está buena. Dos salas totalmente separadas. Y acá tenemos el garaje. Uf, enorme. Yo digo, ¿para qué usan los garages? ¿Por qué no hacen sala de juegos? Sí. Pero si les está gustando el contenido, vayan dejándole un comentario, un like o algo, porque va a estar bueno. Y este es el master, ¿verdad? Este es el master. Ah, ok. Acá se usa mucho tener el máster bien separado de los niños, sí, ¿no? Sí, para que no haya ruido, si los niños te juegan, si los niños tienen una bucama que los atienda, los máster están totalmente aislados de ese tipo de cosas. Acá no vive nadie, ya te digo. Esto la tienen sumamente en venta, no vive nadie. Ah, tiene más atrás otra. No, va a ser el baño. No, ¿qué va a ser el baño? ¡Es enorme el baño! ¡Ah, el baño! ¡Uy, qué pedazo de baño que tiene, boludo! Pensé que era un cuarto. Yo pensé que era un cuarto. Mira, tiene también la ventana. Sí, la ventana. Tiene el mismo sistema. Closet. ¿Cuánto es el precio? 1.250.000 negociable. Negociable. Negociable quiere decir que ellos pasan una oferta. Yo, por ejemplo, le digo te quiero. 1.100.000. Le vas a hacer una oferta, yo te la firmo y se la enviamos a la gente representando al vendedor y empezamos la negociación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Normalmente se le pone 72 horas para tener una respuesta. No, pero para concluir la venta. ¿Dos meses? Desde el momento que te aceptan la oferta, si es una oferta con hipoteca, normalmente es mínimo 45 días. Ahí tienen. Bueno, chau.